54, nombre 2406 Romeo. 23 millas ahora, listo al descenso. Amber 2406 Romeo con H2972, autorizado 2000 pies. Notifique 10 millas. 2000 pies, llamaremos 10 pies. Regresando a la base, ustedes se dan cuenta, venimos vacíos. Acabamos de dejar a la última pareja misionera. Gracias a Dios, en este momento, el día de hoy, todas las parejas misioneras están en su campo de trabajo. Hace unos días hicimos las parejas, asignaron los lugares de trabajo. Y aún con el temor de que pudiéramos enfrentar una cuarentena y nos limitar a poder ver los misioneros, gracias a Dios, testimonio especial de la dirección de él ha sido que nos ha impresionado al equipo a poder adelantar una semana más el entrenamiento, recortarlo para poder enviarles. Y aunque ayer se decretó que el 31 de enero empezarán restricciones nuevamente de cuarentena, gracias a Dios para entonces todas las opciones ya habrán tenido toda una semana de servicio en su comunidad. Realmente en nuestro corazón ahora solo hay gratitud por la forma como Dios nos ha ayudado, nos ha dado las fuerzas, nos ha podido permitir poder llegar hasta este punto. Muchas de nuestras parejas han viajado por rápido, por los ríos, por bote. Otros los hemos llevado con el avión a los lugares donde no hay fácil acceso a través de los ríos. Siempre es un privilegio poder ser testigos de ver la mano de Dios dirigiendo desde pequeñas decisiones hasta muy grandes. Y todo esto podremos con seguridad saber que dará frutos para vida eterna. Nuestros misioneros van muy contentos, muy motivados y esperamos poder pronto escuchar historias de ellos, de la forma como Dios los está utilizando. Todos nuestros misioneros tenían mucha expectativa por conocer su lugar, por conocer su pareja. Fue una reunión muy hermosa y es tan bonito poder ver cuando ya se les comunica, cuando se avanza, cómo Dios nos confirma y nos asegura que Él está dirigiendo y que nos ha ayudado a hacer las parejas, a asignar los lugares. Ahora al regresar a casa estoy viendo aquí toda la selva, veo abajo comunidades, sé que aquí está Betania, aquí está Machitea, acá pasamos a Maquiría, pasamos a Huaypa, y ahí están estos muchachos, ya están distribuidos para honra y gloria de Dios, ellos han ido a servirle por un año. Oremos por ellos, únete con nosotros por favor, ora por nuestros misioneros, ora por el Ministerio Perú Project, y también
si Dios te impresiona de una forma, participa, ven, contáctanos, necesitamos más misioneros. Al mismo tiempo también necesitamos más soporte y apoyo financiero para poder sostener a más parejas misioneras. Este año esperamos poder tener un segundo grupo a medio año para poder entrenarles y enviar un segundo grupo. Nunca hemos mandado dos grupos un mismo año. Esperamos con ayuda de Dios poder este año. Con toda seguridad podemos decir, hasta aquí nos ayuda Jehová. Y con toda confianza sabemos que nos seguirá ayudando.